Hercules Buttes. We'll be right back.
Dilo, dilo, estamos aquí. Sí, lo mandó a quitar la máscara. Sí, ya nos dimos cuenta. Él está también abriendo, sí. I know. I remember when the garbage men still spoke English. Esa es la luz,
Ahora sí. ¿Ya? Sí. Estamos ready ya. Ya. Vamos a comer. Voy a comprar. Sí, literal. Está por ahí, hay que estar pendiente. Pero me dan ganas de probar a ver si ese carrito coge. Bienvenido a un video más aquí en su canal JJ Gaming. Mi gente, aquí su servidor Ñengoso. Estábamos haciendo un par de cosas. Discúlpenme, corillo, que es la que hay. Bienvenido aquí a un video más. Espero se lo disfruten. Tengo hambre, voy a ir a comer por Burger Shop. Y ya ustedes saben, estamos activos aquí en mi servidor Hyne City. Recuerda suscríbete, dale like, toca la campanita, tu comentario debajo de la cajita. Empezó la acción, corillo. Que empieza la movie. Bendiciones, corillo, espero que se disfruten el contenido, que el día de hoy va a estar súper, súper duro. Espero que se lo disfruten. No va a ser lo que es esto, porque literal la ganga de los pitufos está. Hay dos que están enfermos, ¿me entiendes? Y pues ya tú sabes. Oye, what happened yesterday with my server, bro? No sé, había un problema ayer, literal, pero ya hoy es otra cosa, ya hoy estamos bien. Bueno, vamos para aquí a comer, tú sabes. Este carrito está bueno, brother. Sí. Este dice, vámonos. Espérala, porque si no. Ay. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Ya. ¿Cómo tú te llamas, Risita? Sí. Un poquito nada más. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Dígame, te lo puedo ayudar, es que quieres me comer. Bueno. Un combo completo. ¿Un combo completo? Sí. Oh. Para los tres. No, yo quiero por lo menos un 10x10. Acuérdate que pusieron ofertas de 5x5, 10x10, 20x20. Y pues sale como que más un poquito más económico, diría yo. So, solo te digo. ¿Cómo familia cuánto sale? Sale como $600, ¿verdad? Olvídate cuánto sale. Comprar la comida y ya. Ya, yo pago. Cuando hace hambre, no importa cuánto valga, olvídate de eso. Bueno, atiéndela a ellos primero, atiéndela a ellos, para hacerle, dale, atiéndela a ellos, después me atiende a mí, yo. Atiende a la parejita, porque la parejita está contenta. Mira, dímelo, papi, está queso, please.
Dímelo, que hago, papi. Bendiciones. Gracias por estar por ahí, papi. Gracias, en verdad. Dímelo, pistolita. Mira, mi gente, pueden ir por ahí también a seguir el pana mío en TikTok, Pistolita TV, Corillo. De hecho, el chamaquito está rompiendo duro con los contenidos y ya pronto viene con su servidor. Loyal Family, ¿verdad? Loyal Gang, no, Loyal Gang, Corillo. Así que si quieren ir para allá también, pueden ir para allá, darle el apoyo, aunque yo voy a estar allá también haciendo contenido con él pronto, porque él ahora mismo está haciendo los últimos detalles y toda la vueltita, pero vamos a estar pronto por allá haciendo un poco de contenido, puñeta. Dímelo, Pistolita, papi, Papi, bendiciones. hermano. Mi gente, pueden ir a seguirlo, Pistolita TV en TikTok. Dime, papi, dime. ¿Tú sabes lo que quiero comer? ¿Qué tú quieres comer? Un clase de budín. ¡Qué cabrón! Mira, mi gente, bendiciones a todo el mundo. Amén, 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 papi, amén. Bendiciones más para ti, papi. Y gracias por estar viendo mi contenido, papi. En verdad que estoy más que agradecido ver a mis panas, ver mi contenido y comentarme y tripear conmigo. Jessica está viendo el mío hoy. Jessica, ¿dónde tú estás? Jessica, hello. ¿Dónde está Un momento, Jessica? corazón, te pasé el 10 de cada cosa. Mira este bendiciones. ¿Dónde está Jessica? No veo a Jessica. Jessica, ¿te fuiste, Jessica? Hello. Ahora sí, Mírala ahí, papá, a mírala ti. ahí. Mírala ahí, llegó Jessica, llegó Jessica. Jessica, gracias por estar por ahí, bendiciones. Gracias, en verdad. Gracias a Fuego 6 que está por ahí. Fuego 6, papi, activo. Ando ocupado, pero Hermano. cogí un break para decirte que te comunique. Papi, tú me dijiste a mí que en unos días, pues Hermano. estamos ready. Cuando tú me digas, le caemos. Dime, papi, dime. Tú sabes que siempre voy a estar ahí para ti, papi. Yo me comunico ahorita Mi contigo, deja que comida no acabe. aparece. ¿Qué? Mi comida no aparece. Pero chequea si se la dio a su mujer. Ahora sí. Ahora sí. Es que tienen que estar despegados, ¿me entiendes? Tú sabes. Déjame verificar qué fue lo que te llegó. Mira, dímelo, Pistolita. Ya en 2 días, papi, ya en 2 días le metemos allá, tú sabes que sí. O sea, un día, ya lo que te falta es mañana y ya el otro día le rompemos el culo, ¿verdad? Vamos a hacer el primer contenido allá en un día, Corillo. Bueno, a él le faltaban 2 días. Yo creo que pasado mañana ya estamos allá en Glock Family, dando unos contenidos por allá con ellos rompiendo, papi. Vamos a estar allá como siempre en familia y rompiendo por allá. Mira, te voy a llegar a darle el apoyo en Pistolita TV, en Claro que TikTok, sí. Corillo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ya lo hiciste. Mira, a mí me da un 20 por 20. 20 por 20. Mira, ahí está Loyal Gang, Corillo. Y vayan a seguirlo por Pistolita TV, Corillo. Pistolita TV en TikTok. Si me da un 20 por 20, tú sabes. Es que yo sí tengo hambre.20 por 20. Veinte por Ay. veinte. Sí, mi amor. 20 por 20. 400. Comelón, ah, tú sabes. No, ya son 30. Más Ya. 20. No, yo creo que así está bien. Yo con esto me lleno, tranquila. ¿Seguro? Sí. Te pago ahora. Mira, Pistolita, necesito quitar esa mierda de los nombres, mano. Necesito que me ayuden en eso, mano. No sé quitarlo. Espero que con eso se llene. Vamos a ver, yo estoy aprendido que sí. Ella. Sí, ahí tiene. Tú sabes que a mí me gusta dar propina. Ella, gracias, 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 gracias por De esas nada. propinas. Sí. Que Mira, disfrute, que disfrute tu ya comida, está. ¿viste? Mira, tú vas a estar aquí mucho rato. Sí. Ya, pues yo voy a salir un momento. Tengo que ir a recoger algo, unos motores ahí en el muelle, pero ya mismo doy la vuelta por ahí.
Cualquier cosa yo te llamo. Dale, está bien, no hay problema. Dale, mi amor, que te veo ya mismo. Dale. Dale, dale, mi amor, tú sabes que sí. Bye. Bye. Vámonos, prim, vámonos. ¡Qué chula! Cuídate. Igual vámonos, mi amigo, brother. Fíjate. Brother. El brother siempre está dormido. Mira, dímelo. La matemática se quedó loading. Papi, tranquilo, que ahora es que viene lo bueno. Voy a hacer un robo. No, voy ahora para el laboratorio a hacer metanfetamina, luego de ahí. Y esta cabrona está cagando al marido. El carro es de él, el que tiene que venir. Déjalo que llegue, tranquila, que a lo mejor está ahí pensando, se quedó ahí como se fumó un gallo, está bien ajebatado, tú sabes. Vamos a ver si llega. Hola. 1, 2, 3, probando. Ay, cabrón, este cabrón. Ponte la máscara. No tienes la máscara puesta. Bro, no tienes la máscara puesta. Ay, brother, ese es mi brother. Estamos aquí. Mira, Corillo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el directo? ¿Se ve bien? ¿Se ve bonito? ¿Se ve bonito ahí, bien chilling? Hablen claro, que me ha costado un trabajo. Me ha costado mucho trabajo que el directo se vea como se ve, gracias a todas esas personas. Denme un segundo que... ayer hice unas cositas por aquí que me gustaron. ¿Dónde vamos, hermano? Ahí vamos para el laboratorio, papi. Vamos para allá. Corrido, déjame un break, esto me gustó ayer, loco, en verdad, esto sí me gustó mucho. No, cabrón, no era esto, no es esto, no es esto. ¿Viste el puerco ese ahí? Sí, papi, pero si está, él está ahí, ya tú sabes, pendiente, dando la ronda. Vamos a ver si llega el carro rápido. Este está asustado. Pero dímelo, que vos. El que vos está activo, papi. El que vos está activo, Corillo. Vamos a darle muchas bendiciones. Que Dios me lo bendiga siempre. Un panita mío fuerte. De allá, de la isla. Imagino que está por acá, por los Estados Unidos. Pero ya tú sabes. Gracias a Pistolita. Pueden ir a seguirlo por ahí, por Pistolita TV, Corillo. Ya les dije, vayan y denle el apoyo, que el panita es familia, Corillo. Allá viene. Muchas gracias a ese nuevo follow, Corillo. Muchas gracias por suscribirte a mi canal, Corillo. Muchas gracias. Vengo ahora, le voy a hacer un café, pero no voy a bajar mi día. Papi, muchas gracias por suscribirte al canal. El diablo, cabrón. Sí, aquí pegadito, para que no se vea desde allá. Hay que tener cuidado con ese guardia, mano. Vamos para allá adentro, Corillo, y ustedes saben, bendiciones a todo el mundo. ¡El diablo, cabrón! Esto está lleno de agua, sal de aquí, cabrón, sal de aquí, me puta. Salgan de ahí. Cabrón. Se supone que eso no pasa. Sácala, cabrón, sácala de allá, vete para allá y sácala, cabrón. Te prometo que no puedo. Lo yo haría, pero yo tampoco. Yo tampoco.
Corillo, corillo. Espérate, cabrón, déjame ver cómo me da por aquí, cabrón. Cabrón, que se joda, yo la voy a sacar de ahí adentro, cabrón. ¿Estás bien? Gracias. ¿Estás bien? Él está... Escucha, cuando yo salí, está en el caso. ¿Está quién? El guardia está en el caso. Ah, oh, está bien, no hay problema. Ah, bien, vámonos, vámonos, bro. Vámonos, bro, cabrón. Vente, vente, vámonos. Vámonos, 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 que esto está bien loco aquí. Cabrón, eso parecía una piscina. No sé qué pasó ahí. Y wey, pues... Mira, yo aparecí en el muelle acá. Ya no sé dónde... Ya, yo no sé, pero... En el muelle, mi amor, en el muelle acá. Ay, corillo, vete pa'l carajo, corillo. El tipo anda buscándonos, ¿oíste? Pero no puede. Nah, nosotros no, tiene que estar buscando a un fantasma porque los otros no. Nosotros no hemos hecho nada. Él anda sondeando por ahí, como los gatos, buscando comida. Ya. Puñeta, salte, hijo de puta. Bro, entonces... hacemos un robito, que se joda. Vale. Pues vamos pa... dale pa allá, pa el de estos los caballos donde te dije ayer, ¿te acuerdas? Ya. Vamos pa allá y yo te marco cuando... Lo único que te digo, cabrón, somos tres contra seis, hay que matar a ese hijo de puta. So, vamos allá. ¿Contra cuánto? Son seis. Son seis policías. Son seis policías que están custodiando esa mierda, pero tranquila, yo estoy bien, estamos oh, bien. Oh, allá. Sí, 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 okay. ¿Para dónde vamos? Mira, mi gente, bendiciones. Dímelo, Jessica. Jessica, te quiero activa con los comentarios, mami. Dímelo, Reinaldo González, papi, bendiciones. Sé que estás por ahí, papi. Gracias por estar por ahí, bendiciones. Muchas bendiciones, papi. Con ello, recuerde que las suscripciones por Twitch son por un mes son $5.99, por tres meses son $17.95, corillo, y por seis meses son $37.95, corillo. Así que si quieres suscribirte a mi canal, puedes ir por allá por Twitch y suscribirte. Ya mismo voy a estar, ya mismo no voy a estar haciendo directos tanto en Facebook. Ya mismo no voy a hacer tanto directo en Facebook, lo voy a estar haciendo en Twitch y en Kick, porque me conviene más hacerlo por allá. Por acá voy a estar transmitiendo lo que son grabaciones de mis directos, porque tengo que darle prioridad a lo que prioridad se merece, y ahora mismo pues tengo que darle prioridad a mis canales que están dando lo que me dan, ¿me entiende, corillo? El que entendió, entendió. Mis canales ya están arriba y necesito que todo el mundo, por favor, vaya a la página de Twitch y comente en el página de Twitch, corillo, para que me ayuden. Ahora mismo vamos a hacer un robito. Desbordó el toile. Mira, dímelo, Kevin. Llegó Kevin. Dímelo, Kevin, papi, bendiciones. Gracias por estar por ahí, papi. Recuerda suscribirte, toca la campanita, deja tu comentario debajo de la cajita. Si
Cuando toca la campanita, YouTube te notifica cuando estoy en directo, mi gente. Bendiciones, vamos a romper bien duro, corillo. Pues sí, papi. Como... Yo lo único que sé, papi, que llevo... Oh, pa. Dale para atrás, dale para atrás. Es por ahí, para adentro. Déjame hablar con el primo de Tony, loco. Ese es el primo de Tony. Dale más para allá, para donde estábamos ayer, metido para allá. Suavecito, porque después se enfanga el cajón, hay que ir a lavarlo, tú sabes. Ya, espérame aquí, mira al primo Tony ahí, déjame hablar con él rapidito y vengo ahora. ¿Qué lo que es, manito? ¿Qué es la que hay, papi? ¿Todo bien? Mira, escúchame, ¿tienes algo ahí para mí? ¿Sí? Ya está. Vamos allá, entonces, dale, te veo. Bro, déjame ver, creo que me dieron la ubicación. Dale para allá, para donde te marqué, ahí está el camión. Vamos para allá, corillo, vamos a darle canjín ya. Oh, perdón, nos salvamos con los delicados. ¿Cómo fue, papi? Si llega el policía ese, yo lo voy a tirar, estamos. Él no puede, él tiene que valorar su vida, papi, tranquilo, está todo bien. Vamos allá, mete mano, confía en mí. ¿Tú confías en tu hermano? Vamos allá. El diablo, déjame esperar aquí mismo a mi hermano. Le dio dolorcito de cabeza, ¿viste? Del bueno. Y del bueno. Yo espero que Jota llegue. Yo espero que Jota llegue. Mira, corillo, bendiciones. Recuerda suscríbete, dale like, toca la campanita, deja tu comentario debajo de la cajita. Ok, dale. Mete mano. Para la cocina del diablo, corillo. No, tengo paloma. Corillo, estamos activos. Los polis le tumbaron el pelo. Muchas bendiciones, Corillo, estamos activos. Voy a esperar al brother, hermano, porque literal, sin mi bro no puedo hacer esta vuelta. No joda. Jota, dale. Nos dimos con los delicados, dice Jessica. Jessica, que la que hay. Bendiciones. Los G4, comenten los G4, corillo. Si quieres ser parte del grupo de los G4, corillo, solamente comenta. Mira, úneme al grupo. Tienes que mandar una solicitud a mi texto de Facebook. JJ Gaming, me escribes por el DM y por ahí mismo hablamos, corillo. No ha llegado J. J nos ha dejado pillados. Ay, Jesucristo. No jodas, que Jota no va a venir. Ah, no, está ahí. Jota Gaming PR. Jota Gaming PR. Cabrón. ¿Dónde puñeta está el camión? El camión se fue. Puñeta.
No jodas, cabrón, ¿dónde está el camión? Es que este cabrón es porquería, cabrón, me cago en la madre, mano. No está, cabrón, ya no está. Qué hijo de puta, cabrón, no te creo. No está, cabrón. Te jalaron los pies, no, cabrón. Y esa mierda ya se perdió porque eso es por tiempo, cabrón. Y ya se jodió. Bueno, dime. Hola. Hola. No te escucho. Hello. Hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿dónde andas? Estaba buscando algo, pero ya se perdió. Ya se te Ya no se cambió. puede. No, se perdió, maricón. Sí, ese es por. Vamos para otro entonces. Vamos para el. Vamos para cuál va. Ok, mira, mi amor, ¿y tú qué haces? ¿Estás bien? Estoy aquí, estoy un poquito muy aburrida, pero bueno, está bien, dale, tranquilo, sigue ya. Cualquier No, no. cosa me llama. Ya, yo te iba a decir que fuera y dieras una vueltita por ahí. Allí al donde te llevé ahorita. Que lo Ni me. recuerdo. Ya. Ni me recuerdo. Eso está por el puti. Por la tienda de ropa del puti. Ya está. Pues más al frentito por ahí está. Dale, pues cualquier cosa nos movemos entonces. Sí, voy a hacer algo rapidito y le caigo. Pues creo que ahorita te voy a llamar para ir para un sitio, eso. ¿Está bien? Dale, mi amor. Pues voy a tratar de avanzar, hacer todo rapidito para ir para No, dale, toma tu tiempo, yo no estoy apurando tampoco. allá. Dale, 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 mi amor. No, dale, Dale, dale. va. Dale, mi amor, pues. Dale. ¡Qué lindo! Bueno, vamos allá, Corillo. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Este es más complicado, pero está bueno, ¿está bien? Para acá, para acá, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Dale para atrás, papi. Mira en U, mira en U, mira en U. Ahí mismo. Para el otro lado, para allá, para la derecha, 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 para la derecha. Y para la izquierda, rápido, a la izquierda, aquí, a la izquierda, a la izquierda. Cabrón, hijo de la gran puta. Ahí está la izquierda. Yeah. Es por aquí. Sí, ahí donde está el Sí, letrero de ahí la donde casa está que el se letrero de vende. la casa que se Diablo, vende. señorito. Aquí, aquí. Vengo ahora, déjame ir a hablar con Toño, mano. No, no te podemos dar pompo porque te vas a robar los chavos que tenemos ahí, así que te vas a pie. Mira, primo, ven acá, hello, hello, hay alguien aquí. Mira, primo, escúchame. Necesito algo. Necesito algo, loco. Ah, hombre. Dale, para donde está el mapa, corre, para donde está el mapa. En el mapa, mira el mapa, lo ves, está rojo, lo ves, ¿no? Yo no veo nada. Está bien, yo lo marco. Dale para allá, para donde está el mapa ahora. Pero ve con la pistola en la mano. Lo único que te voy a decir.
Voy a ponerme cinturón porque no me quiero salir. Yo tengo un rifle bellaco, corillo, y yo lo voy para allá sin miedo, corillo. Muchas bendiciones a todo el mundo que está por ahí. Bro, ten cuidado que ellos van a empezar a disparar. Esa gente son unos locos. Es para allá adentro, sigue, sigue, para allá adentro. Ya, para allá arribita. Ya, párate por aquí, que te van a empezar a disparar esa gente. No tenemos cinturón. Ya, bro, bájate aquí mismo, bro, bájate aquí mismo. No, pega el carro más para allá, pega el carro más para allá. ¡El diablo, cabrón! ¡Me tumbaron, me tumbaron! Y me tumbaron a mí. No me podían tumbar a mí. ¡Hijo de puta! Y no me voy a dar hit, cabrón, literal. Bro. Llévame a Lopi. Llévame a Lopi. Llévame a Lopi. Corre, cabrón, estoy herido. No sé, no sé. Fue muy... Día, día. Corre, que vienen los guardias, ¿no? Mejor que ella me coja y tú sueltas y tú guías. Sí, sí, porque yo tengo llave. Ay, ay, ay. Corre, cabrón, los guardias. ¿Se perdió esto? Sí. Ay, la mierda. No, corillo, ya eso de estar dándome hit no me gusta ya. No, y yo no tenía bala, yo no tengo bala. Corre, corre, primero los guardias. El guardia no sabe que somos nosotros, solo. ¡Ay, me puta! Corillo, ríanse, que parece que yo hago el directo, corillo. ¿Qué les pasa? Muchas gracias por ese follow. Corre. Yo me voy a atender porque me acosó una bala. Suéltame. Corillo, eso me pasa por no ponerme chaleco, literal. Eso pasa. Pero me trajeron, corillo, me trajeron al hospital. Lo roleé. No vengan a criticar ya, dejen la criticadera, corillo. Yo me lo sé de memoria, yo no necesito tenerlo puesto para verlo. Yo sé por dónde tengo que salir porque es mi servidor. ¿Cómo está, oficial? ¿Qué es la que hay? ¿Ese carro de usted? No, 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 ese carro es que nos lo robaron y fuimos a recuperarlo, brother, porque me lo robaron. ¿Para llamar a la policía? ¿Para que? No, no, en ese momento no había policía. Usted estaba en el cuartel, nosotros fuimos a hacer una querella, usted no estaba en el cuartel, pues no me puede juzgar.
¿Entiendes? Pues, en verdad le pido disculpas, pero le robaron el carro a mi hermano. Yo fui a buscarlo, papi, porque eso le costó mucho chavo y él trabajó mucho, ¿me entiendes? Para comprarse ese carrito y montarlo desde cero, tú sabes, y no es fácil. Ok. Sí, tú sabes que... Pero, ¿la persona dónde está? No sé, la persona está por allá, ya tú sabes. Ya tú sabes, por allá tirado, yo no sé, por allá se quedó. Bueno, pues está bien, que tengo que adaptarle y pues por favor, si no parque en cajo en un lugar de no parque ese, por favor. Está bien, papi, mala mía, mala mía. Pero por eso, porque lo dejamos ahí un momentito, porque ya tú sabes, le explotaron una goma y vine aquí a ver si había alguien, pero no hay nadie, porque tenía, la muchacha tenía una entrevista de trabajo, ya tú sabes. Okay. Ya tú sabes, papi, pues nada, que tenga buen turno, señor oficial, Dios lo cuide. Amén, igual, igual. Vámonos para el carajo. Al pana mío le robaron el carro, le digo. Corillo. Bro, no. Bro, escúchate. Este carro está bien bajito. Bro, lo único que no, lo único que nos queda son los gringos, papi, no hay más nadie. Literal. El primero fue fallido, el segundo también, mano. A menos que vayamos allí y el pana me diga, pero ya tú sabes. Hay que esperar un ratito para esa vuelta. Si fallamos este, pues entonces no quiere que hagamos nada. Literal, cabrón. Esos son señales. Ya van dos. Yo no tengo bala, yo no tengo bala. Ah, bien, el bro, usted da ahora. Hay que ir al case. Hay que ir al case, pues vamos para el case. Sí, porque yo no tengo chaleco. Yo tampoco. ¿Por qué tú crees que me dieron? Nadie tiene. Porque yo no tenía chaleco. Ah, guste, yo tengo un chaleco. Yo tengo chaleco. No, no tienes ni que buscar. Espérate. Sí, tienes que buscar los de ella. Los dejé en el case, mano. Sí, cabrón, lo puse en el caserío. Y en el stash. Los pitufos están apagados, ¿ah? Y eso que estaban con todo. ¿Verdad que sí? Sí. Brother, estaba pensando ahorita si ganamos esta vuelta, brother. ¿Verdad? Si ganamos esta vuelta, estaba pensando ir a buscar unos yates, a rentar unos yatecitos e irnos para la playa, ¿qué tú quieres? Eso sí, brega. En verdad, cabrón, nos vamos para la playa, nos vamos para allá para Culebra o para Vieques. Vacilamos. Necesitamos vacaciones. En verdad que sí, cabrón, trabajando todos los días, loco, literal. Llevamos la andena para allá y ya tú sabes, nos vamos los yates, tú sacas el tuyo, yo saco el mío y nos vamos y para abajo. Tengo que buscar el nombre. Dímelo, Jessica, ¿qué es la que hay? Jessica está para acá, Jessica está para acá. Jessica. Nunca te he visto tan apagada como hoy. Siempre está activa. Vamos allá, vamos allá. Bro, el carro. Bro, si el carro lo puedes subir por la parte de allá, maricón. Llévalo, loco. El carro lo puedes subir por acá.
El diablo. Al otro lado. ¿Están ahí los chalecos? Sí, sí. Ya, dame dos chalecos. Corillo, dame un brequecito, rapidito. Rapidito, lo único que les pido es un segundo, lo que busco algo rápido en el Discord. Deme un segundo rápido. Vamos a ver, ¿no cambió? Sí, sí, cambió. Deme un segundo, chat. Vengo, deme un segundo rápido, lo que busco el nombre, un nombre aquí rápido. No se vayan. Vengo rapidito. El nombre. El nombre de... puñeta. A ver si lo consigo, corillo. Ya lo encontré. Ya lo tengo, corillo. Ya lo tengo. Ya estamos. Ya llegué, corillo, ya estamos ready. Aquí también esta máscara para comerme algo rápido. Dame bala también, ¿viste? ¡Ay! Perdón, me cago en la madre, fue sin querer. Sin querer, brother. El puño se me olvidó hasta lo que iba a hacer. Está bien, después me llama. ¡Come mierda! ¡Come mierda eres tú y los hijos de tu país! Mira, dímelo, Xavier M. Cruz, por ahí está activo. Dímelo, corillo. Invitan para Culebra, no sean malitos. Bueno, mi amor, pero es que no está aquí. ¿Cómo te vamos a invitar para Culebra si no está aquí? Gracias a Tato Peña por estar por ahí. Hola, saludos, buenas noches, si ven, pero estábamos en apuros, bienvenidos. Dímelo, Tato Peña, papi, bendiciones. Gracias por estar por ahí. Recuerda, si quieres suscribirte al canal, ya saben, corillo. Mira, dímelo, mi hermano. Cuba en la casa. Tenemos a mi amigo el Cuba por ahí, bro, ¿estás ready? Ya vamos a observar la obra de arte que tengo al frente mío. Ya está. No me contesta, mano. Ok. Dímelo. Mi amor, ¿qué tú haces? No me contesta. No, era que tuve que cerrar ojito y vino para atrás. Oh, te estaba lavando la cara ya. Sí. Ya. Mira, ahorita me falta una cosa de hacer y te iba a decir que si querías dar una vuelta por ahí para Vieques o para Culebra, vamos en mi yate. Dale. Ya, pues dale tú estás. En la casa, voy para allá. No, quédate ahí en tu casita ahí viendo televisión y ya me invito y yo te llamo porque ahora mismo estoy un poquito retrasado porque mi hermano está acá con la novia, tú sabes. Dale, está bien, cualquier cosa me llama. Pero lo único que me falta es ir a recoger unos breakers allá y ya. Ok, está bien. Pues por ahí. Dale, mi amor, te veo ya mismo. Mira, pero te pones el traje de baño bien lindo, ¿viste? Bueno, si quieres ponerte un traje de baño a lo que yo termino y llego a la tienda de ropa donde tú estés. Dale.
Dale, cuando te pide te llamo y me dice dónde está. Está bien. Dale, mi amor. ¡Vámonos! Bro, nos queda esta vuelta. Vamos a encomendarnos primero a Dios, mano, porque en verdad que hemos perdido mucho chavo hoy. Amén, vámonos. Que el Señor nos cuide para esta vuelta. Vente. Vente, vente. Mira, ella empieza. Guan, 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 cabrón. ¿Qué cara? ¿Eh? Ella empezó guanga, 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 guanga. Ese es el rezo indio. Vámonos para el carajo, vamos a ver si estos gringos nos dan chavo, cabrón. Dime, bro. Dime. De clase mulo. Yo con hambre. Eso hay que ver porque literal vamos para la playa ya mismo. Porque ya yo mandé, ya yo voy para allá, tú sabes. Yo saco el yate y nos vamos. El muñeco es bien bicho, mucho se toca la camisa. Sí, cabrón, parece que tiene piojo en la camisa, cabrón. Bueno, nos falta esta vuelta, brother, que todo salga bien, en nombre de Dios. Mira, dímelo, sapo, que es la que hay, lechón. Es un café que salga raro. Él me dice sapo siempre, yo le digo lechón. Así nos tratamos él y yo, siempre... Yo voy a dejar eso ahí, mi mejor amigo, como yo digo, él siempre está ahí conmigo, el cabrón. Dímelo, Kevin, papi, bendiciones. Saludos y bendiciones para allá, para la family. Vamos a sacar un carro, porque este carro está a nombre tuyo y aquellos carros no. Falta esta vuelta y después nos vamos para la playa, para la playa. Yo voy a ir gano para la playa. Ahora sí voy gano para la playa. Mira, dímelo, sapo, que es la que hay. Puñeta, es que como tengo esto siempre aquí, pues me asusta, tú sabes. Bro, te vas en ese carro. Hermano, ¿quién compró esos carros? No sé, cabrón. Yo lo que quiero, yo quisiera matar el que los puso allí. Saca la guagua, olvídate de eso. Saca la guagua, con la guagua podemos treparnos por donde sea. ¿En serio? Que viene el chota. No, ¿y para qué? ¿A son de qué? Si aquí no... Es que acuérdate, el cuartel está ahí al frente. El cuartel está precisamente frente a mi caserío. Por eso te escuchas la sirena. Gracias por los follow. Gracias por los follow. Vamos a hablar 3 minutitos. Ok, pues vamos a hablar 3 minutitos. ¿Cómo vamos a planear esto? Papi, lo único que te voy a decir, que vayas derecho para donde vamos, como siempre lo hacíamos y ya, cabrón, literal, ya. Vamos a matar a esos hueputas y ya, cabrón, literal. Esta vez no nos vamos a caer. Déjame ponerme un chalequito que no me lo he puesto y pues me estoy confiando mucho. Voy a ponerme un chaleco. Ya. Pues no vamos para la playa, papi. La nena dijo que no hay playa. Dímelo, Tato Peña, papi. Bendiciones de Cuba. Ellos están ahí. Para que yo no puedo traerme a la nena para acá, brother, sí, porque la nena es buena, ¿me entiendes? Y yo soy un nene malo y no quiero que sepa todavía dígame. que estoy metido en el cáncer. Mira, dímelo, piñaste. Gracias por piñar tu nombre ahí, papi. Gracias por mano, eso. Voy a buscar el chaleco que yo no sé. Mala mía. Ya. Ahí te vas a recordar. Mala mía, fue sin querer, me cago en la madre, es que toqué el que no era. Sí, mala mía. Apártate de mi vista, que no me veas. Ya se me olvidó hasta lo que estaba aquí. Estaba bregando con el carro. Ya, a buscar el chaleco, porque a la verdad que no sé qué pasó. Mira, dímelo, ven para la playa a beber cerveza.
Papi, vamos a hacer un robo ahora. Dale, papi, dale, que estamos tarde para hacer la última vuelta y ya tú sabes. Ver qué hacemos por ahí, o una corridita o algo y nos vamos, literal, no sé. Alza las manos. ¿Qué? Alza las manos. ¿Para qué tú quieres que alce las manos? ¿Qué te pasa? Porque estás ahí, como que te me vas a meter. No, no, no. Yo no te voy a dar, nunca. ¿Cómo te voy a dar? No le voy a dar a una mujer. Sí, mi mamá es una mujer. A la mujer no se le pega. Mira, mi gente, bendiciones. Gracias a Tato Peña. Gracias a DCRZ1031. Tato Peña 76. Hola, saludos, buenas noches. Sí, ven por estábamos en apuros. Bienvenidos. Bienvenidos a todo el mundo que está por ahí en la violeta. Gracias a Tato Peña, que está por las dos. Tato Peña es uno de los ganadores de un día, por los más que comentaron. Gracias a Tato Peña por estar por ahí. Gracias a todo el mundo que está por ahí, mi gente. Bendiciones. No sé, literal, prendimos el directo por un ratito. No sé cuánto tiempo llevamos en directo. Me siento bien contento porque literal no teníamos nada que grabar. Pero aquí estamos por ello. Muchas gracias a Ortiz Ri. ¿Quién cara Ortiz Ri? No sé, pero gracias por estar por ahí. Un saludito especial a Cristal Arroyo. Gracias a Cristal Arroyo por estar por ahí. Y gracias por el follow. Gracias a All Rodham. Vámonos, gente, vámonos. Bro, ella está pensando mucho. No piense, no piense. Yo la pongo a pensar ahorita para el aeropuerto, acuérdate. Para el aeropuerto, para poder buscar los gringos y terminar la misión que nos falta para poder irnos a ver si ganamos esta vuelta y nos vamos por ahí a tripear, por ahí no sé. Muchas bendiciones, Corillo. Los quiero a todo el mundo activo. Gracias a ti, bro. Que viéndolos uno se desconecta un rato. Tú sabes, papi, para eso es que lo hago, para que ustedes vengan, tripeen, vacilen, vean los bloopers. Me acaban de tumbar, perdimos una misión. Pero ya tú sabes, estoy activo, vamos allá. Créeme que estoy activo. Vamos a hacer esta vuelta tiene que quedar bien, mano. Esta es la única misión que siempre nos sale bien, mano, ahora que el guardia, No sé ni porque yo cogí para acá. ¿Vas bien? No, vas bien, no. Bueno, sí, vas bien. Ahora baja para abajo. Bueno, no sé si puede ir por ahí, pero yo sé si vas para abajo llega más rápido. Si te metes por ahí para abajo. Sí, métete por ahí mismo, porque esta guagua tiene gomas de monte. Para eso se hizo esta guagua. Mañana hay que ir a buscar el tron de los chalecos, mano. Hay que ir a buscar ese tron mañana, está lleno de chalecos. Eso sí, breda. Y loco, literal. Jessica dice, ya viene J con sus palabras en doble sentido, siempre.
tú sabes. Tú tienes el bulto encima, bro. Sí, sí. ¿La cojo yo o la coges tú? Dale tú. Vale, vamos allá, voy a bajarme. Mira, dímelo, Tony Montana, papi, ¿qué es la que hay? ¿Qué tienes para mí? ¿Tienes algo ahí? Ya está, papi, vengo ya mismo. Vámonos, papi, ya Tony Montana me dio las coordenadas, vámonos. ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? ¿Tú sabes que somos guerrilleros? Corillo, estoy contento, es el primer directo que no me van a mutear mañana, Corillo, en verdad. Es el primer directo donde no hay ningún tipo de música. Si mañana sale que esto salió un tipo de música que dio copio o algo, me voy a dar una clase en cojona, mano, literal, del diantre. Los de siempre, los de siempre. Te voy a pasar unas coordenadas para los... para las cosas que tú ya arribita, ¿ok? ¿A quién tú le hablas? ¿A ti? ¿Qué? ¿Pero que me va a pasar qué? ¿Unas qué? Unas coordenadas ahí para que hagas. Ya. No sé qué dice, pero ahí vamos. Bueno, papi, Corillo, bendiciones, estamos activos, gracias a Tato Peña, ya es una horita, Corillo, una horita. Han salido un par de cositas mal, pero normal, eso pasa. Gracias a Dios que no llegó la poli y nos metieron preso, es lo único que le puedo decir. Pero ahora nos estamos arriesgando a que los guardias nos metan preso, tú sabes. Yo voy rapidito porque, en verdad, cuando corrono esta vuelta, quiere la ver a la nena, mano. Nos coordenamos, terminemos, vamos para la vuelta, Corillo. Lucifer no entró. Ya. ¿No despertó? No sé, déjame ver. Mira, mi gente, todo el mundo comentando por la violeta. Quiero todo el mundo comentando la violeta. El que pueda comentar la violeta, comenten la violeta. Recuerde que las bolitas son para que puedan pinear sus cosas. Su comentario, Corillo, las recompensas esas verdes que salen en la violeta son para que usted pueda pinear su texto, pueda poner que si emoji con las bolitas, así no tiene que gastar dinero, pero solamente por ver el directo pues te dan esos regalitos, son regalías que le da el canal. Muchas bendiciones a todos, gracias a J Papi por estar por ahí, gracias a JJ por estar por ahí. Bueno, papi, en el nombre de Dios, esto va a salir bien. Vamos allá. Mira, Corillo, bendiciones. Recuerda suscríbete, dale like, toca la campanita, deja tu comentario debajo de la cajita. ¿Me fui? No. No jodas, así, no, cabrón. Mamabicho. Me asusté. No, yo también, yo dije, otra vez no me jodas. Eso pasaba mucho ayer, pero ya hoy no. Hoy esto fue de derecho por ir para abajo.
tienes que pegarte más más por allá, en baja, por allá, por allí, por la carretera, por allá. Baja, 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 baja. Baja, ya está, quédate aquí mismo. Si quieres aquí mismo, mano. Pero tienes que acordarte que hay guardia. ¡Puñeta! ¡Saca el rifle, cabrón! ¡Me cago en tu madre! Diablo, este cabrón, mala mía, cabrón, no te pares así, cabrón. Se murió, se murió, se murió. Cabrón, me están dando, cabrón. Hay uno debajo del puente. Por ahí. No lo sé dónde está ese cabrón, mano. No tengo bala, cabrón. Cabrón, me está dando, cabrón. Gracias a Dios me pude estrechar el eco. Queda, queda uno, queda uno. Se cayó, se cayó, se cayó. Vale, todo el mundo activo. Quedan, 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 quedan. La puñeta que. Gracias, cabrón, gracias. Se recarga con la escopeta. Curan ahí. Cubre, cubre ahí, cubre ahí. Su guardia llegó muy rápido. Demasiado, papi. Cabrón, esta pistola que yo tengo me encanta. Le disparo si viene, ¿no? No creo que venga, tiene que valorar vida. Bro. Vamos, vámonos, 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 véngase, véngase. Bro, acuérdate de pasarme el oro. Bro, acuérdate, sube, sube, métete por la montaña, por ahí para arriba. No, no te vayas directamente por ahí. Corre, que hay guardias, cabrón, y no es uno, son dos. Bro, 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 corre, 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 corre. Yo cargo a la bala. Estamos aquí, ellos no saben cómo estamos aquí. Yo sé, yo sé. Espérate, 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 espérate. Esta mierda me sacó. Vámonos, 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 vámonos. No salgas directamente por ahí, sal por la parte de atrás, muy bien. Mira los guardias, mira los guardias allí, mira los guardias allí. No los vieron, no los vieron, no los vieron. Sigue, bro, sigue, sigue, sigue. Que tú eres el mejor conduciendo, puñeta. Están allá, están allá, están allá metidos. Para eso es esta guagua, corillo. Para eso es esta guagua. Mira, dímelo, Luz. Bendiciones, que es la que hay. Gracias por estar por ahí. Recuerden pinear sus comentarios, corillo. Pues
muchas gracias por tu emote. Gracias por tu emote, Corillo. Muchas gracias por tu emote. Gracias a Tato Peña porque está por ahí. Tato Peña, muchas gracias, Tato Peña. Muchas gracias a Tato Peña. Vieron los guardias, ¿verdad, Corillo? Un corillo del diablo, mi gente. Bendiciones. Recuerde, suscríbete, dale like, toca la campanita, deja tu comentario debajo de la cajita. Recuerda que estamos en mi servidor Jaime City Roleplay, Corillo. Por ahí les voy a poner todas mis cuentas y también voy a ponerle el Discord del servidor, Corillo. Por ahí lo voy a poner ahora mismo en mis redes sociales, Corillo. Ah, pero ¿por qué sale esa mierda, mano? Esa mujer no es lo que yo quería. Y si lo acabo de copiar. Por ahí también tengo el disco, el corillo. Ahí les dejé las cuentas mías, corillo, el disco y todo. A todas las personas que quieran venir al server, pueden coger el disco de ahí, pueden ir a mis cuentas desde ahí mismo, corillo. Muchas bendiciones, nos llevamos mucho. Papi, ganamos la vuelta, pero acuérdate antes de llegar, darme el oro para que lo cuente el tipo, tú sabes. Sí, sí. Oye, cabrón, los guardias llegaron allí, cabrón. Estaban bien activos, ¿viste, cabrón? Desde hace rato nos están buscando por todos lados. Sí, literal. Lo bueno fue el escondite que pusimos la guagua. Uh-huh. Si te escondes si lo hubieras puesto en la entradita, iba a ser un poco difícil salir. Iba fuera más... hubiera más visibilidad. Uh-huh. Una casita linda, papi. Aquí hay unas casas bellacas. A mí me gusta esa de frente, esa de arriba. No, esa está súper durísima. Esa casa está en la madre. Esa blanca está bien buena. Voy a ver si me la compro. Tengo que preguntar. No joda. Ay, ey. ¿Estás bien, Jota? Jota. Jota está un poco dormido. No, le dio dolor de cabeza, pero está aquí. Sí, está aquí. Sí, no, lo que nos dio. Ya, estoy aquí. Ya está. Ya pasamos la tormenta. Dímelo, Jessica, bendiciones. Uy, cabrón, pues esa tormenta está como rara por aquí, ¿oíste? Sal de aquí porque nos va a dar un dolorcito bien feo. Por eso yo nunca me meto para acá, cabrón, literal. Para esta área acá es como que hay mucho recobijo, tú sabes. Muchas casas. ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Qué es eso? No sé, cabrón. Yo sé que me dolió. Te metí con la cara al sillón. Yo le daba por un lado y cogía para otro.
Pero sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Yo no quisiera ver cuando tú cojas otras curvas. Brother, párate aquí mismo, para que me dé el oro, que ya estamos llegando allí. Dámelo para irnos. Cabrón, lo cual está. Cabrón, esta pistolita está duro, está buena. Da duro. Y como suena la cabrona, ¿viste? Ya estamos. Vámonos, bro, vámonos. Vamos a vender esto, que nos tenemos que ir rápido. Yo se los dije, corillo, que esta vuelta iba a salir bien, ustedes saben. Ah, no. Va a ser el pana. Vámonos, quiero comer hot dog. Con huevo y sunscreen. Ya está. ¿Quieres comer hot dog con huevo y sunscreen? Escucha, brother, ahí está. La tienes que llevar a comer hot dog, huevo y sunscreen. Brother, si quieres puedes irte por el pier y yo bajo caminando. Si eso es rapidito ahí. Métete por el pier y yo bajo la escalera. ¿Dónde puñeta están los guardias? Ah, verdad, se me olvida que los dejamos ahí atrás. Tienen que estar buscando balas y haciendo mil cosas. Pero dímelo, que es la que hay. Que es, parece el área de casa de los millonarios. Sí, es la casa de los millonarios. Mira, dímelo, Tato Peña. Tato Peña está activo, mi gente. Bendiciones a Tato Peña. Bendiciones a Jessica de Jesús. Gracias a todo ese corillaje que tengo por ahí. Por la otra, ¿eh? Aquí hay una escalera por aquí, ¿eh? Dame aquí, yo vengo ahora. Vengo rápido, brother, no te vayas. Déjame correr. Vamos a ver si me pagan bien esta vuelta, puñeta, y nos vamos coronados. De todas las vueltas nos ganamos aunque fuera una puñeta. Primo, gracias, ¿viste? Nos vemos, Tony Montana, cualquier cosa me llama. Cabrón, me mira bien raro. Bueno, ya coronamos la vuelta. ¿Dónde está el brother? ¿Se fue? No te escucho, pero me imagino que dijiste que sí. ¿Para dónde cogió? A lavarse la carita. Ok. Dale, dame un brequecito. Dame sacar chavos de aquí. Mentira, voy a llamar a la nena. Decirle que ya gané la vuelta, que dónde está. Ya se me da la vuelta, corillo, busca la baby. No me contesta, cabrón. No me contesta, mi gente. Bueno, mi gente, recuerda suscribirte, darle like, toca la campanita, tu comentario debajo de la cajita. Ahora que llegue el brother y nos vamos. Déjame pagarte. Cobramos bien. Te voy a pagar un par de pesos. Cobramos bien, so. Dale. Ahí está. Gracias. Sí, no, Sancho,
Pues esa vueltita nada más son un par de millones que nos ganamos. ¿Dónde diablo está? Llegó. Sí, ya está entrando. Apagarle al brother. ¿Qué número tiene el brother? El 8. No, yo le pago al brother y ya, normal. Saco la motora y le tiro ya mismo. En serio, que a ver, puse. Dímelo, el malo. No, hombre, papi. Sí, ya. Brother, ahí te. Ahí, mira, a ver, te llegaron los chavos. El rayo. Ay, tú sabes, ahí ganamos un par de millones, maricón. Y te da. Ah, no, yo le hablo así a mi brother, de ella confianza. Mira, brother, yeah. No me asuste. Tengo que ir a buscar a la nena, mano. Yeah. Está en la tienda. Total, hay que deshacernos de esta cosa. Hay que botar la guapa. Que la tiro para allá. No, pero acuérdate que tienes que llevársela a este porque si no se enchisma. Dale, vámonos, vámonos, vámonos. La gasolina. Ya, pero vámonos. Hasta no. Bro, pero si quieres, mira, métela allá atrás y busca la tuya por ahí. ¿No puedes todavía? Ok, vámonos. No. Tripeando, vámonos. Vamos por ahí. ¿Qué dice? Ubicación, ¿dónde estás? Voy de camino. Ey. Tenemos vista. ¿Quién está ahí? Sí, helicóptero. ¿La policía? Sí, la policía. Sí. Ay, Dios mío, sin gasolina. Hello. ¿Y viene encima de nosotros? Encima de nosotros. No jodas, sí. Yeah. Mira que ya nosotros estamos ganos y este cabrón viene ahora para ante nosotros. Bro, vas a tener que hacer lo que te dije. Vas a tener que hacer lo que te dije. Hola. Hola. Mala mía, mi amor, es que venía saliendo y hay un helicóptero que me está persiguiendo, creo yo. No sé. ¿Sale? Ya, no sé. Digo yo, porque nosotros lo que estábamos era en el muelle, tú sabes. Vamos a bajarlo. Sí, sí. Pero, ya voy de camino para allá, mami. Espérame. Me quedé a pie. Dale, voy por ahí. Dale. Ya. Vámonos, cabrón, vámonos. Busca una guagua. No es que sea la madre, espérate, yo. ¿Dónde está el IS, cabrón? Vámonos. Encima de nosotros, creo.
Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. Corillo, hay que correr. Hay que correr el Indy, bello. No salga. Corre. Vámonos. Bro, yo me tengo que ir, voy para la tienda de ropa. Salgan de ahí. Cabrón, métase por aquí. Cabrón, el guardia está ahí encima de ustedes, cabrón. Cabrón, le voy a tener que disparar al guardia ahí de... Vámonos. Bro, salte ahí. Ah, bro, va al frente. Bro, consíguete un carro. Papi, yo soy un loco, a mí no me importa. ¿Qué carajo me está persiguiendo? ¿Para qué carajo no está persiguiendo el hijo de puta ese? Dale, vámonos, móntate, vámonos para el carajo, corre. Móntate. No me dejaba, carajo. Móntate. Me jodió el policía. Móntate. Vamos para la tienda de ropa. ¡Para la tienda de ropa! ¡Ah! ¡Diablo, puñeta! ¡Este cabrón! ¡Híjole, juez! ¡Puñeta, me duele la costilla! ¡Puñeta, cabrón! ¡La costilla! ¡Diablo, cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Cabrón, vámonos para la tienda de ropa por aquí mismo! ¡Vente! ¡Véngase para la tienda de ropa! ¡Corran! ¡Corre, brother! ¡Brother, no te quedes atrás! ¡Corran! Yo sé correr mirando para atrás, papá. Ahora ya llamo a la baby que le venga para acá. Que venga para acá, déjame ver. Hello. Mi amor, ven para acá. Estoy aquí en la tienda del lado de plaza, ¿sabes cuál es? ¿Dónde es tu agua? En mi Dodge voy a ir, ¿verdad? Ah, ok, pero ¿qué parte tú estás? ¿Dónde tú estás? Dime, yo he ido a buscarte. Yo te envié la ubicación. Ok, pues voy ahora, dame un segundo, voy a ponerme un jackercito. Dale. Y salgo para allá, dame cinco minutos, dame dos, en menos de 5 minutos estoy ahí. Está bien, dale. Dale, mi amor.
Papi, voy. Vengo ahora, voy. Tengo que ir a buscar a alguien. No me importa si los guardias me meten preso, brother. Vengo ahora, tengo que buscar a alguien. Yo me voy a quitar la camisa, si el guardia, tú sabes. Estoy activo, corillo. Estoy activo. Hoy sí que estoy a lo loco. De que guerreando con los guardias y todo, que se joda. No me importa, estoy bien al garete. Más nada les voy a decir. Estoy en mi servidor Heine City. Y pueden venir a mi servidor cuando quieran, corillo. No, tengo que ir a buscar a la baby, mano. Yo no la puedo dar a la piel. Yo sí que no puedo dar a la baby. Ya la he dejado mucho tiempo sola, mano. Y es que estaba trabajando, ¿me entiendes? Brother, me dice dónde está. Cámbiense y me dice dónde está. Voy a llegar a una tienda de ropa para que le llegue donde estoy. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué fue, mi vida? ¿Estás bien? Me di bien duro ahí, me caí. Mala mía, que estaba corriendo, me tuve que quitar la camisa porque estaba toda sudada. Ella. Sí. Estaba por ahí, me quedé a pie. ¿Y dónde está tu guagua? Allá, guardado. Oh, está bien. ¿Recuerdas que tuve que hacer lo mismo? Sí, tuviste que lavarte la cara. Y estaba ahí peleando. El ya. Policía me paró, me dice que me coge un carro. Pero me la dejó pasar. Me dijo, te la voy a dejar pasar. Y ya, pues mucho mal. Ya. Yo voy estaba a en mi coche. Déjame cambiarme. ¿Tú me acompañas a lo que me cambió rápido aquí, mami? Mira lo que es, chi. Vamos para allá. Vente, que en verdad esa camisa estaba toda sudada, mano. Ya. No, te iba a abrir la puerta. Ah, por bien. Sí, caballeroso. Es aquí. Ya. Pero a mí me sale aquí también. Ok. Blanco. Sí, me va a cambiar, cabrón, si el guardia me vio. El guardia me vio, corillo, ustedes lo saben. Se están corriendo como locos al de chavo. Literal. Que no sé, corillo. Déjame ver qué pantalón encuentro aquí que me pueda poner, que me vea bonito. Es que a mí no me gustan mucho estos pantalones, corillo, en verdad. Oh, ya este me gustó, tranquilo, ya me veo bien. las prendas que están aquí. Ok, blanca. Y ya estamos. Bro, ¿me escucha? Pues sí, estaba trabajando y pues. Dime. ¿Estás bien, papi? ¿Está todo bien? Sí. Ya. ¿Dónde lo encontramos? Pues todavía estamos en la tienda de ropa. Ya estoy en la tienda de ropa que está acá arriba por el taller. Ya. Cuando termine ahí nos encontramos, tranquilo. Ya, ¿estás bien? Nos vamos. Mi amor, nos vamos. Hola.
Hola. Ay, padre, mira, mi gente, bendiciones. Recuerda suscribirte. Jessica, gracias por estar por ahí. Jessica de Jesús, gracias a Tato Peña. Mi gente, voy a quedarme un buen rato. Todavía no nos vamos. ¿Ya estás lista, mi amor? Ya. Sí, lo que pasó fue que se me apagaron los. Ya, este. Sí, sí, un taponcito, ya, ya. Vente, vámonos. Sí. Tenemos que. Yo tengo que ir a comprarme un carro, acompáñame al dealer, vente. Bro, voy a estar en el dealer. En el dealer. Mala mía, en verdad que tuve mucho trabajo y pues allá en el muelle, allá donde llegan los motores, tacho, tuve un problema, ya tú sabes. Tranquilo, trabajo, fíjate. Uh-huh. Primero es el trabajo. Eso es lo importante. Claro que sí. Porque si no hay trabajo, ¿con qué te vas a comprar las cosas? Acuérdate que yo tengo un taller, yo soy dueño de un taller, lo que pasa es que hay que estar dando vueltas para aquí y para allá buscando piezas, que si chavo, que si. Ah. Uh-huh. Imagínate que hice un buen negocio ahora mismo, que va a comprar unos carros bien lindos. ¿O sí? Sí. Pensando tú, ¿te fuiste el pan otro lado? No, para aquí. Vente, vamos para allá, vamos a ver qué carro lindo hay aquí. Aquí hay una variedad de carros, mira esto. El diablo. Ay, esa está linda, esa guagua me gusta. ¿Te gusta? O el deportivo. Ay, qué deportivo, a mí no me sale nada ahí. Sí, ahí hay un carro deportivo. No, acá. Acá, ahí no, ahí hay una mesa. Aquí hay un carro deportivo. Yo creo que es como si fuera un Barbarian, algo así. Bueno, vamos a comprar unos carros, que yo vine a comprar el carro. Yo voy a gastar el ticket. Mira, ven acá. Te voy a dar. No, chavito, porque hice un buen negocio, ¿viste? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, en serio, hice un buen negocio. Ahí tiene. Mi madre. Cómprate el carro. Ay, que quieras. Gracias. De nada, mi amor. Para la princesa lo que pida. Ah, pues gracias. De nada. Vienes aquí y hablas con él. Mira, enséñame lo que tienes por ahí. Pues tenemos las guaguas. No me acuerdo dónde carajo están las guaguas. Creo que está por aquí. Me voy a comprar la que dije. Ese yo lo tengo, que es para mañana. Y sí, porque tú sabes. Ok, ¿dónde está esa guagua? SUV. Míralo aquí. Yo te lo dije que me lo iba a comprar cuando tuviera chavo y yo gané una vuelta y me compré la guagua. ¿Qué pasó?
No vieron nada, la guardé en el garaje, corillo. No, estoy aquí, me compré la guagua. Compré la que te dije que me iba a comprar, ¿viste? ¿Cuál te vas a comprar? Mira, dímelo, corillo, que es la que hay. Qué tienda más bonita, gracias, mi amor, gracias. Muchas gracias, Jessica de Jesús. Mira, mi gente, espero que hayan compartido. Espero que hayan compartido. Bueno, no digo más nada. Espero que hayan compartido todo el mundo. Que todo el mundo haya reaccionado. Que estamos activos, corillo. Mira, reaccionen, dejen las reacciones pegadas, corillo, para yo poder ver que están ahí, corillo. Dale, reaccione todo el mundo, reaccione todo el mundo, dale con los corazoncitos. Gracias a ese nuevo follow. Muchas gracias a ese nuevo follow. Muchas gracias. Muchas gracias por los follow, corillo. Muchas gracias a todo el corillaje tiñendo, corillo. Corillo, pasamos la meta. Ya pasamos los 170. Muchas gracias a todo ese corillaje. Y van a seguir. Pa, 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 pa. Muchas gracias a todo ese corillo. Muchas gracias a todo el corillaje del Ñengoso, mi gente. ¿Cómo fue? ¿Tú me escuchas? ¿Estás bien? Hermano, ¿dónde es que está? En la tienda de en el dealer, papi, en el dealer. ¿La cuál? Ya lo corillo, tengo un calor del diablo, corillo. Cuando lo vas a comprar, tiene una letra chiquitita abajo, dice Bui. ¿Qué? Cuando lo vas a comprar, dice Bui en una esquinita a mano izquierda. ¿Y lo viste? Bendito corillo. Muchas gracias a todo ese corillaje que se suscribió hoy a mi canal, corillo. Gracias por el corillaje. Yo hablo así, pero es para que, pues, para que se rían, corillo. En verdad, los amo un montón. Gracias a todos. Aló. ¿Qué pasó? No sé, yo compré una ahí, no sé. Tú angélamela.
¿Pero dónde está? Oh, esa está linda. Pero yo la quiero en blanca. Está bien, vamos. Vamos para el taller. ¿Tú sabes dónde está mi taller? No. Mira, si sigues derecho, por ahí de frente. No, mi amor, mira, vamos a hacer una cosa. Yo viro la guagua y vente detrás de mí. Ya mira la guagua, papi, para irme con la baby por ahí. Yo me compré la escala ahí, papi. La guagua es mi sueño. Imagínate, ya prontito la voy a comprar la vida real. Ya mismito. Brother, dale para el taller. Cuando pueda, papi, tranquilo, ¿viste? Yo voy a estar ahí en el taller arreglando los carritos y haciendo unas cositas, pero si quieres llegarle. Pues yo fui a comprar unos carritos. Dale, fui a comprar unos carritos con la nena. Corillo, vamos llegando al taller Real Jeep Online, que es de Ñengoso. Estamos llegando al taller Jeep Online, corillo. Yo lo hice suavecito, Primero voy a arreglar el de ella y después arreglo el mío. Y las damas primero, papi. Vamos más para el frentito, más para el frentito, más para el frentito. Ay, 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 perfecto, perfecto. Bueno, pues te presento mi taller. El taller de los G4, ya tú sabes. Ya, re duro. Y allá están los Looney Tunes. Ya tú sabes. ¿De qué color la quieres? ¿Blanca? Blanca. ¿Como la mía, así? Yes. Ya está, vamos allá. Vamos a darle primero una reglita, no sabemos si es choco. De tu guagua. Ok, blanca. Ya. Eso es lo mismo que voy a hacer. Déjate bien chulita. Voy al perlado. A mí me gusta, loco, yo hago bien mi trabajo. ¿Comiste? Sí, mi amor. Tengo hambre, pero ya mismo como cuando termine aquí. Ya. Esta se ve bien, pero quiero unos así. ¿El qué? Los aros. Ponme la chula. Ponme la chula. Pero la aquí. Chula. ¿Estás bien? Sí, mañana tu vente. Ya está. Estoy en la tienda, estoy en mi taller, si me están hablando a mí, porque yo no te escucho. ¿De qué color las luces? No me las pongas en colores, que me pongo, no, ponme las ahí, normal.
blanca. Yes. ¿Y quieres neones abajo blancos también o no? Sí. Ya está. Vamos a ver qué tiene esto de extra. Dice que tiene dos estos. Va a ponérselo. Ok. Pues si acaso no se está hablando. Tranquilo, papi, mete mano. ¿Cómo? Que metas mano, tranquilo. ¿Cómo fue, mami? ¿Qué papeles, mi amor? Pero si se lo puse oscuro. Está bien, ya. Si te lo puse bien lindo, no se le puede hacer más nada. Ojalá se le pusieran a hacer más cosas. El sistema mío de mecánico es súper fácil, corillo. Es súper, 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 súper fácil. No se tienen que joder tanto. Lo único que no pueden tocar son varias cosas. Pero así quedó. ¿Qué tú crees ahora? Mira, a ver. Dale una vueltita y mírala. ¿Puedes cambiar esos aritos? Ponerme otro. Sí. Pues pensé que se... Pensé que se veía bien. Pensé que se veía lindo. Está bien, mi amor, dale. Vamos a ver. La veo como sencilla todavía, la guagua. Ya está, vamos a ver, vamos a ver. Me dice. No, en serio, no estoy teniendo miedo a ella. Es que a mí no me salen. Tú estás cambiando, a mí no me salen. Pero entonces a lo mejor no viste ni los que estaban puestos. Esto es tan lindo, esto lo usa ella de fábrica. Pero no es sé. Que no me sale. Voy a tener que cerrar. No, va a tener que lavar. Vete, lávate la cara, tiene un par de minutos. Ella no había visto los aros, literal. Y la búa se ve súper chula, mano. Y ella no sé. Se ve linda, ¿verdad, corillo? Se ve bien. ¿Qué ustedes creen, chat? Se ve bonito. En verdad se ve bien lindo. Lo único que no sé. Esto es negro, esto sí es negro. Se ve bien linda, yo la veo linda. Bueno, se veía más linda con los que tenía ahorita, pero. ¿Y ustedes la ven bien, corillo? Mira, dígamelo, corillo, dímelo, Jessica. Bendiciones a todos, corillo. Gracias a todos por estar por ahí, vidente. Muchas gracias a todo ese corillaje. Gracias a DCRZ1031CB por suscribirse 3 meses. Gracias, gracias, muchas gracias por eso. Muchas gracias por esa vueltita. No sé, está linda, pero no sé. Ya que ella llegue. Mi hermano está por ahí, corillo, no sé dónde está. Estoy cansado, corillo, literal. Se trabaja mucho. Déjame buscar agua, corillo, tengo sed. Déjame unos minutitos. Corillo, recuerda suscríbete, dale like, toca la campanita, deja tu comentario debajo de la cajita. Mira, dímelo, Jessica, por casualidad en el taller tienes aros giratorios, no sé, creo. Sí, sí, mira, ¿ves estos aros?
Están feos, ¿verdad? No. ¿No qué? No, cámbialo. La veo igual. Qué raro. Ey, 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 dale para atrás. No. Las que tienen las letras esas en la goma. Ese. Ay, esa finita. Uy, piti. Qué duras quedaron. Ella es bien racing, entonces. Entonces a ti te gusta los racing, entonces. A ti te gusta correr, entonces. Sí. Ok. Pero vente. No, 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 déjame dar así, ha hecho duro. Así es que. ¡Uy! ¡Qué perra! Se ve mi guagua. Se ve bien. A mí se ve para acá porque se escucha como que el marido de ella hablando. No sé quién cara está. Me imagino que es su marido que está hablando por allá. Ok, bueno, así está, ya está su guagua. Mira qué linda quedó. ¿Cómo se ve? ¿Cuánto es? Me ofende la pregunta. Espera, pero no te vayas. Vete, se queda ahí y viene, está bien. Me dijiste que esto es para que te la pase. Dale. No me gusta esa mierda. Tampoco me gusta esa mierda. El diablo. Está horrible. El que modificó esta guagua no tenía experiencia haciendo carro, ¿viste? Voy a ponerle eso, aunque sea. Cabrón, yo. Por mi madre que yo vi un carro volador. Mi gente, bendiciones. Recuerda suscribirte, darle like, toca la campanita, da tu comentario debajo de la cajita. Sí, cuando toca la campanita, YouTube te notifica que está en vivo, corillo. Mañana esperen en directo por mi canal de YouTube. Que Blanca se ve bien bellaca, mano. Mira, dígamelo, corillo, ¿están activos o ya se fueron? Ahí llegó la nena. ¿Ya quedó bien? Por poco me estrelló. Es lo único. Pero estás bien. Estoy bien. Ya. Sí, terminando de poner la boca bien. Poniéndola linda, así como la tuya. Bueno, no es igual que la tuya, parecida. Porque la tuya no sé, la tuya tengo que bregarle algo todavía. Dame un brequecito, porque estoy mirando que. La mía la puedo. Ok.
Ya lo coge, cabrón, no sé. Voy a poner los mismos aros, a ver. Mira, Corillo, bendiciones a todo el mundo, Corillo, los amo un montón, Corillo, gracias por el apoyo que tengo todos los días de ustedes. En verdad que me siento bien orgulloso, súper contento de estar aquí con ustedes trabajando este proyectazo, Corillo. No, papi, yo me compré carro porque yo cogí chavo hoy. Literal. Pero que quiero bregar con el carro de ella, a ver, porque no sé por qué le falta el perlado. Bravo, estoy en el taller donde tú estás. Yo veo agua en el taller. No, cabrón, no hay nada. Mira, ¿tú me escuchas? Sí, mi amor, ¿por qué? Pero ¿y por qué ellos me dicen que no me escuchan? Ah, no sé, porque están, porque ellos están debajo del agua, dijeron, no sé. Sí, ellos dijeron eso por mi madre. Esta guagua tiene un problema. Problema, no, espérate, que hay un problema aquí, no sé, aquí. No lo coge, cabrón. Bro, ahí no hay agua. En el carro, yo no sé. Cuando meto el carro para allá adentro, se ve como agua. Esto está el garete, bro. Sí, sí. ¿Qué, para dónde va, bro? ¿Dónde vamos? No sé, ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos por ahí, da una vuelta, no sé. Yo voy por lo menos a que ella guarde la guagua de ella. Y me voy a mi guagua. ¿Viste la que me compré? Por el chavito que hicimos. Sí, sí. Ah, sí, tú sabes. Le di un par de pesos a la nena que se compraron la guagua. Se compró la guagua. Ella, tú sabes. ¿En qué tú andas? Está allá. Carro que he llevado. ¿Y qué es aquello, cabrón? ¿Qué marca es? Sé yo, una marca diablo. Marca de... diablo, cabrón. Marca diablo, cabrón. No sé, brother, vamos por ahí. No sé, ¿para dónde, en verdad? Yo iría a comprarme un par de cervezas y a dar una vuelta por ahí, a escuchar música. Si sí, vuelvo a mi pelo antiguo. Bueno, mi pelo no, sino el color. Bueno, pues vamos pa la barbería. Voy a buscarla a ella para decirle que nos vamos. Yo no tengo. Mira, para mí. Dime. Vamos a guardar tu guagua y nos vamos a la mía. Dale. A ver, pero hay que dar una vuelta por ahí. Dale. Dale, vamos a guardar las guaguas. ¿Viste qué lindas quedaron? Sí, se ven chulísimas. Qué lindo, mano. Literal. Me siento bien contento. Tienes que darle más que una vez que la bombilla no esté chinita, porque si no, tiene el cinturón quitado. Mm.
Mi guagua se ve bien bellaca, corillo. A mí no me gustan los carros negros y todo el mundo lo sabe. El que conoce de mi estilo de ganga, todo el mundo sabe que a mí lo que me gusta es la guagua blanca. Y precisamente así de lindas como esta. Brother, te voy para plaza, te veo en plaza. Vale. Ok, dale. Brother, pero dale suave, cabrón, que te estás comiendo todas las luces por ir para abajo, cabrón. Pero dímelo, muchacho, ¿qué es la que hay? ¿Me escucha? ¿Qué es la que hay, papi? ¿Todo bien? Sí, 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 te escucho. Ya está, ¿cómo está, papi? ¿Todo bien? Sí. ¿Y cómo estuvo ese vuelo? ¿Estuvo bueno? ¿Cómo estuvo el vuelo? ¿Estuvo bueno? Brother, ayuda al muchacho aquí un momento. Puñeta, espérate. ¿Pero por qué engancha? ¿Por qué siempre engancha cuando voy a contestar, mano? Mira, no me deja... ¿Dónde no tú? ¿No me deja guardar este vehículo? Me dice que no. Voy. Dale. No necesita ayuda. ¿Él no necesita ayuda? Sí. No. Pues no sé, dale la bienvenida y eso, normal, como hago yo. ¿Y cuál es la bienvenida? Tiro. No, los chavos. Chequea tu guagua, yeah. tú tienes que poder guardarla porque es tuya. Dale para atrás, porque es que aquí no es el garaje, es más para atrás. Aquí. Dale a la F. ¿En serio? Pero brother, pero no puede ser. Y, ok, chequea tu lista de carros. ¿Cuántos carros tienes? No me acuerdo cómo era, mano. Corillo, dame un segundo, espérate. Dame un segundo chiquitito, corillo, vengo rápido. Dame un break. Vengo aquí. Y voy aquí. Bajo. Es aquí. No, fui yo el mismo el que me la mandé yo mismo, mano. Es que no me sé el nombre de este carro. Jota, esta guagua no la puede guardar. Literal. Yo la voy a de esto y ahorita la cuadro.
Esta la puede guardar ella y es de ella, la compró ella. Que le ponga seguro y la deje ahí y ahorita... Parqueala aquí, mira, parqueala ahí atrás. Y ponle seguro. Porque es tuya, porque la compraste tú. Lo que puede estar pasando es que se bulló algo, ¿entiendes? Uh-huh. Vamos para allá atrás, mi amor, para allá atrás. ¿A dónde voy atrás? Para allá atrás. ¿Al frente? Sí, sí. Dale para el frente. Sin miedo, dale para ir para abajo. Suavecito. Sigue. Aquí, igual, métela aquí y ponle seguro. Ya, déjala aquí. No le va a pasar nada. Como que eres tuya. Ponle el seguro. A la L. Ya. Sí, pasa que la compré, pero no te toca cuando lo dejas guardar. Pero eso debe ser algo cuando yo de. Cuando yo de esto, pues tiene que estar en tu cara. ¿Está bien? Vente, vámonos. Corre la like. Corillo, bendiciones, estamos activos en mi servidor Aire City. Literal, me ganaste. Vámonos. Mira, ese carro me gusta también. Ah, el carro está lindo, cuidado con los que están pasando, que no te lleven enredado. Yo lo cogí, yo hubiera puesto el carro en color negro. ¿Y esta persona quién es? No sé, yo le iba a preguntar si... A ver. Mira, ¿tú necesitas algo? No. Comida, agua, teléfono, algo. Nada. No. ¿Seguro? No. Yo como quiera te voy a dar comida, mano, porque no te vayas a morir de hambre ahí. Bueno, papi, ahí te di un jadiecito para que si alguien te da esto, tienes jadiecito y tienes comida y tienes agua, papi. Cualquier cosita, pues nos avisas por ahí arribita. ¿Está bien? Ok, gracias. Dale, papi, que Dios te cuide. Ahora, mi amor. Ya no sé quién es, dijo, ok, gracias. ¿Cómo se verá la guagua en color sí, violeta? Trujillo. I don't know. Estamos sin gasolina. Sí, mi amor, para allá voy. Para allá voy, tranquila. Sí. Y mi amor, confía en mí. Tranquilo. Debes confiar más en mí. No, nos vamos a quedar a pie porque si en eso pasara, pues mi bulto yo tengo un cancito de gasolina. Ah, eso está bueno entonces. Sí. Tú sabes, yo por lo menos pienso siempre por los dos. Esta boba no gasta mucho, esta boba es diésel. Diésel, Sancho, gasta un montón. No, porque yo le he hecho ahora mismo como 300 pesos y me dura un montón. Mira, vaya, 300 pesos, ay, mi madre. ¿Y cuánto se lleva tu agua? Con 300 pesos me voy a comer. ¿Literal? Me sobra. ¿Tú crees, mi amor? Yo no sé cuánto se llevan a mí. Como 200 pesos. No le creo, no creo que sean como 50 pesos. Ya, móntate. No. Ah, no, quédate montada, mi amor. Ah,
Y ahora se monta atrás de este carro. Y se marchó. No, yo me monto al frente ahora, hombre. Mira, ¿qué tú haces atrás? Ya me cambié, ya brinqué por ahí, ¿no me viste? No, yo te vi sentado atrás. No, tenía que brincar por ahí, tú sabes. Mira, escúchame, estoy pensando invertirle en una tienda así, que tú piensas, mira a ver. ¿Cómo cuál? ¿Cómo esta que está aquí al lado? Sí, porque un par de pesos uno viene y... ¿Qué es? Pero esto es como el nightclub, pienso yo, pero yo estoy pensando, porque yo había como que alquilado una vez un negocio, cogió a comprar, pero nunca lo compré. Yo creo que mañana voy a firmar para comprarlo. Y pero es por allá abajo, te voy a llevar para que lo veas. Brother, estoy por ahí, cualquier cosa me avisa. Pero nosotros estábamos trabajando, ¿sí? Y mi hermano se fue con la novia por ahí. ¿Y tú comiste, mi amor? ¿Lo viste? Sí, ya comí. Cualquier cosa me avisa, estoy por ahí. Estoy acá abajo en el club de nosotros, en el Bahamas. No puedo poner musiquita, tú sabes, puedo apagar, cuando le termine de dar con a las palomas, pues puedo poner música. ¿Qué fue, mi amor? ¿Todo bien? Esta guagua está bien linda. Ajá. Esa es mi guagua favorita. Esta es la guagua de mis sueños. ¿Esta? Sí, me la compré, viste, porque hice un par de pesos y me la compré. Llegó Santa antes de tiempo. No, literal, llegó yo Santa. Yo voy ahora y pongo una música así, copy. Dale. Te voy a traer a mi aposento, esto se ve en la madre. Pasa que no me acuerdo si es por aquí o por abajo, o si es por acá. Míralo ahí. Bueno, es que mis negocios me representan, tú sabes. Representan lo que yo soy. No, pero es duro, yo no vi esto ahorita. Y pasé por aquí. Pues este es mi local, como digo yo, mi club. Esto se ve en la madre. Esto es mi aposento. Sí, literal, está bien lindo. Aquí se supone que estuviera Pancho y Pepo, pero no sé dónde están parados. Pancho y Pepo son los que venden la bebida aquí. Pero no sé dónde diablos están parados. Brother. Tu novia tiene un club. Dile a tu novia que vaya al club de ella y verifique si tiene un pa. Si el que vende el licor está allí, mano. ¿Si vende qué? Que le diga a tu novia que vaya al club de ella y verifique si está el que vende el ron, la cerveza. Es que los que yo tengo en mi negocio me renunciaron, cabrón. Mi gente, no se van, no se han ido, están ahí todavía, los amo. Mi gente, los amo, bendiciones. Ya mismo nos vamos a las mismas 12, corillo. Gracias por estar por ahí. Muchas gracias a Yu, gracias a Yu por su follow. Gracias a Yu por su follow. Muchas gracias a Camilo Bell.
saludito por ahí también a Tato Peña. Un saludito por ahí a Annie Root. Muchas gracias a Annie Root por estar por ahí. Un saludito especial a Intokainment. Bendiciones a todos ellos que los mencioné en el directo. Vamos a darle saludito a este pana que se acaba de suscribir a mi canal. Gracias a YouF por estar por ahí, corillo. Mi gente, suscríbase, denle like, toque la campanita, de su comentario, compartan el video, comenten. Jessica, ¿te dormiste? Jessica se fue, fue lo que pasó, corillo, ya no hay nadie. Ya todo el mundo se fue, ya todo el mundo se fue, ya todo el mundo se fue, ya nadie me quiere. Ay. Gracias a Tato Peña. Mira, corillo, bendiciones, estamos activos. Recuerda suscribirte, darle like, tocar la campanita. Recuerda que estoy por Kick, por Twitch y por Facebook, corillo. Bendiciones. Sí, se la llevó. Se la llevó Cracholo por las piernas, sí. Cracholo, tú. Literal. ¿Tú conoces, literal. ¿Tú conoces a Cracholo? Claro, así, vamos para allá. Ya. Una. Quiero una coronita. Sí, van a, fueron a buscarla. Mi hermano viene para acá ahora. Coronita. ¿Qué más hay aquí? Medallita. Por... Aquí hay de sí. Todo. ¿Qué es este? El Bahama. Sí, claro, yo no tan se fue, mano. ¿Estás bien? Ya. Ya, ya. Corillo, yo estaba roleando, después vine a buscar a la baby. Brother, ¿dónde está? ¿Conseguiste cerveza? Espérate que se la tragan. Vamos de camino. Cabrón, si no puedo pasar, me caso en nada. ¿Dónde diablo se metió ella? ¿Dónde diablo está ella metida, mano? Ella no está aquí. Ya sé. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estabas? Yo te estaba buscando en el baño. Vente, sube para arriba para que veas esto. Este es el área VIP. Este es el área para los que tengan chao, tú sabes. Para los millonarios. Y para abajo, para los pelados. Y esto es para los VIP, para los que tú sabes. Por ahí uno tiene par de meseras dándole los tragos a los invitados. Y al frente está el área de juego, de maquinita. Vente. Bro, estoy aquí, ¿dónde tú estás? Mala mía, mala mía. Y aquí está lo que me deja el chavo. Yo sé que está pendiente al teléfono, yo no sé si es ese. ¿Cómo así? No te entiendo. Hay un tonto aquí. Ya. Sí, él está aquí, el tipo ese. Ya. Mira, pues cómprame un par de cerveza. Es que aquí no hay. Dale. Dale, te espero aquí, estoy esperando de aquí en el club.
Mi amor, quítate la máscara. Ella no me escuchó, cabrón. Mi amor. Mi amor. Dímelo. Quítate la máscara. Normal, Corillo. A la mía, Corillo, perdonen eso. Es que, pues. Normal. Para mí eso no es nada, Corillo. Estamos roleando súper durísimo. Al que critique, que me mame el bicho. No, no puedo porque de literal no puedo estar usando mis cosas para eso. Hola, 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 ¿dónde estás? Desapareció otra vez. Oh, ahí estaba el baño. Y ahí están los baños. Acá está la pista de baile. Para acá, vente. Ay, ay. Voy a brincar por aquí. Ya, ya está el de esto, pero el brother viene ahora que dijo que iba a traer un cablecito que falta ahí para poner la música, tú sabes. Y aquí está el... Está aquí, lo que pasa es que tendría que... Tienes que buscar el... Ya tú sabes, el cosito. Pero si tú vienes aquí y miras con el ojito. Mira con el ojito en el medio de la mesa. Como para la orillita. ¿Lo viste? Sí. Pues está puesto ahí. No va a ir por los pilares, cabrón, pues sigue de abajo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué tripe, bueno. ¿Dónde va? A ver, que. ¿Dónde la salida? No, la salida no. La salida es allí, mira, ahí. Aquí uno cobra la entrada. Ajá. Ahí, aquí uno puede cobrar. ¿Cuánto es la entrada? No sé, puedes cobrar algunos 100 pesos, 150 pesos, sería cool, diría yo. No, yo la subía más o menos. Ya. Hasta que uno parado. No, si no se puede, hay que cobrar ya más. Sí, no, es verdad que sí. Si eso no, si no se hace eso, lo brega. Sí. Hay que cobrar como se debe. Literal. Pero es bien ahora, pero tú sabes, cuando uno está enamorado, uno quiere estar solito con su pareja, hablando. Tú sabes. Lo normal. No, ¿qué? Lo normal, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Ayuhu. Ayuhu. Esa música. Escucho música aquí. Yo también. Bueno, es que no estoy ahí. Estoy buscando las bebidas. Cabrón, aquí pusieron música, ¿viste? Pues no. Eso es un fantasma, ¿viste? Es música ahí puesta. Escucha música, pero si es que no ha llegado él, ¿dónde está él? Él viene por ahí. Una música de discoteca. Yo creo que eso es del mismo local. Yo creo que ese es del mismo de esto, porque ya yo lo había escuchado antes. No, oh, suena para el frente. Suena más que para el frente. Se
Son aquí. Cabrón, no sé. O son las máquinas, no sé. Ahora nos vamos a poner aquí a buscar el lo que suena. Pues no sé. Eso aquí, cabrón, suena acá arriba. Estamos todos asustados dentro del server porque pensamos que tenemos fantasma. ¡Fantasma! ¡Boo! Mi amor, eso arriba, yo creo que en las maquinitas. Esa en el segundo piso, sí, eso allá arriba. No te asustes, mi amor, lindito. Ya, macho. Ya. No. Mira, ven acá, dame un abrazo. Hola. Dame un abrazo, hola. Vamos a darle un abrazo a la nena. Un abrazo, en serio, corillo. No, no piensen mal. Yo lo puedo hacer con el de esto, pero literal. Hola, mi amor. ¿Cuál es la Victoria's Secret? ¿Dónde va? ¿Dónde vamos, mi amor? Pues no sé. Mi hermano viene para acá, me dice, pero pues. Ya tú sabes. Mañana. Vámonos, vente, vámonos tú y yo por ahí, vente, vámonos. ¿Quieres ir para tu casa? ¿Quieres ir en jet ski? ¿Quieres dar la vuelta a un bote? ¿Qué quieres hacer? Ay. No sé, me olvidó la cabeza un poco. Ok. Vente, por acá, por acá, por acá. Por acá, mi amor. Se me olvidó. Se me olvidó la salida, fue. Pues. Literal. El diablo, si es el infierno que me lleva el diablo. ¿Qué te pasa? Para ti, para mí, para ti, para mí. Para ti, para mí, para ti, para mí, para ti. ¿Entendiste ahora? ¿Ahora entendiste? Para ti, para mí, para mí, para mí, para mí. Ya. Ahí llegó el perro mío. Y la cuñi. Ahí llegó el brother y la cuñi. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Tú sabes, aquí con la baby estaba enseñándole. Aquí traje, yo tengo también bastante. Ya, eso es para beber aquí nosotros. Vete, pon música, bro. Ya sabes. Claro. ¿Para qué carajo tú te fuiste por atrás de él, loca? Está loco. Bueno, la entrada. Ya, está bien, te perdono. ¿Qué pasó, princesa? Imagínate que la parte que siempre... ¿Qué? Vuelta aquí ni aparece. Que se venga ya conmigo. Ve allá, mami. Thank you.
Dímelo, Jessica. Jessica está activa por ahí. Jessica está bien activa, bien activa, bien activa. Yo no sé, yo voy a apagar la cámara cuando yo crea necesario apagarla, corillo, en verdad. El que se quiera ir, diga buenas noches y lo veo mañana. Yo no sé a qué hora voy a terminar. Sé que estoy aquí bastante entretenido, pero ya mismo yo creo que nos vamos a mimir. Ya lo sabes tú. Gracias, gracias por estar por ahí. Ya está puesta la música. Yo no la escucho, pero está bien. Ya está, la puse bajita. ¿La pongo alta? Bueno, pues yo no quería estar adentro, yo quería estar acá. Dale, ponla, súbela. Tú sabes, gracias por eso, Jessica. Tengo los chats activos al frente, gracias a esa gente que ha dado follow. Gracias por el apoyo, gracias por tu suscripción. Eso no se escucha para acá. Dale, dale, yo entro para adentro. Puedes ir para la primera barra, para esta de aquí, aquí se escucha. Ahí está. ¿Y las nenas? No sé. La tuya se llevó la mía. Oye, pero pues, tú andas bien así calado. Anda con la tela. El cadenón encendido, ¿ah? Sí, sí. Estamos bien, si consigo estamos más bien. Colores. Estamos más así, estamos bien así, cara. Los colores que mayormente yo uso. El sí. Azul, este azulito, amarillo. Literal. Tú sabes, nosotros tenemos el mismo joyero, solamente háblale, ese hombre está para la vuelta. Déjame ver dónde está esta. Me raptaron la chica. Pa. No me contesta. Se nota cuando mueve. ¿Sabes qué te llevaré? Sí, ya. Y no vas a poder huir. Me puñé, está la nena, no sé. En mi cama ya celebrar. Mi gente, bendiciones a todo el mundo. Gracias a Jota que todavía está por la violeta. Gracias a Fuego 6 que también está en la verde. Tu amiga ya yo me enteré. Si no estás cuando pibiri, me pibiri, ves, pibiri, donde no llego sabes que yo te llevaré. Dime que quieres beber. Es que tú eres mi